¿Cómo están? Un placer, chicos. Bueno, sos un musicazo, pero qué difícil sintetizar en pocas palabras tu trayectoria. ¿Podrías hacerlo vos? Mira. No, soy malo para hacer resúmenes, así que... Bueno, a ver, abuelo de pájaro, vos andá corrigiéndonos. Muy joven, ya llamaste la atención de los músicos que dijeron, este es distinto. Te integraste a Serú Girán y ahí tuviste tu primer baño de masividad. ¿Eso es correcto? Correcto. Bueno, después... Parece que estás rindiendo un oral, Fede. Sí, no. Después pasó de todo. Los grandes músicos de la Argentina lo consideran un número uno, un distinto, como decíamos. No solo de la Argentina, a nivel global. Tocó con uno de los músicos de jazz de mayor prestigio, que lo incorporó a su equipo, Pat Metheny. Y además una carrera solista también muy valorada. Una figura clave de la música argentina de las últimas décadas. Mira, yo te voy a llevar a tu infancia, si vos me das permiso. Alguna vez te escuché contar que un tocadisco fue quizás el objeto que te hipnotizó y que quizás hizo comenzar esta historia de amor con la música. ¿Hoy hay algo en tu vida, no vamos a decir después de tantos años, después de algunos años que han pasado, que te sigue hipnotizando de la misma manera que ese tocadisco? Sí, en realidad ese tocadiscos en realidad lo que representaba era la tecnología aplicada a la música. Por supuesto, yo en ese momento no lo podía decir con esta palabra, pero me sigue fascinando el hecho de la grabación de la música, el hecho de hacer discos, lo que pasa con la grabación, ¿no? Y con el juntarse un grupo de músicos en un estudio y crear una obra que queda, que es perenne, ¿no? Es perpetua, es un registro de la música que queda para siempre. Y hasta el día de hoy siempre tengo, bueno, ahí el video que están viendo, ahí estoy en mi estudio. Sí. Estoy constantemente renovando mi equipamiento y tratando de sonar cada vez mejor. Es algo que siempre me fascinó, además de la música, todo lo que la rodea, la técnica que la rodea, digamos. O sea que vos te llevas bien con eso, porque ha cambiado mucho la música, la forma de hacer música, los estudios. Vos incluso participaste o grabaste discos, canciones, obras en lugares que, no sé, tenían lo último en la Argentina, que tenían o la primera mezcladora de algún tipo, no lo digo técnicamente, pero digo, vos fuiste parte de esa historia y cambió mucho la forma de hacer música. ¿Vos te llevas bien con eso? Sí, absolutamente. Pensá que desde el momento en que yo empecé a hacer música profesionalmente, que empecé muy chiquito, empecé a los 14 años a tocar profesionalmente, era el mundo de los vinilos y los cassettes y la grabación en cinta magnetofónica. Después se pasó a los CDs y se pasó a la grabación en audio digital. Hoy estamos en el mundo de la grabación de audio digital en alta resolución, de los sistemas de streaming, que la música está disponible en una nube, todo lo que vos quieras oír está ahí disponible en cualquier momento en tu dispositivo móvil. Son cambios muy, muy profundos que vivimos en el siglo XX y en lo que va del XXI, así que es fascinante haber sido parte de todo ese trayecto, ¿no? Pedro, y si, como recordabas, tocas profesionalmente desde los 14 años, es un trabajo, ¿no? Algo que encarás con rigor. ¿Hay momentos en los que lo haces por jugar, en los que decís, voy a tocar solamente... Por placer. Por placer, para distenderme? Sí, en realidad siempre es así. Siempre es un poco un juego y es una apuesta a divertirse, a pasarla bien, a explorar, a aventurarse, ¿no? A lanzarse a algo nuevo. Por supuesto que hay, como en toda profesión, hay una parte de profesionalismo que es la que hace que vos estés pendiente de que todo salga de la mejor manera posible, ¿no? Y tenés que hacer un equilibrio razonable entre las dos cosas, entre pasar la voz bien y hacer que los demás la pasen bien. Sí. Así que ese es un poco el equilibrio que hay que hacer. Pero no me olvido nunca de eso, de que lo primero y lo principal es
estar todo el tiempo conectado con lo que hizo que aquel chiquito de 4 años que jugaba con el tocadiscos se siga divirtiendo y se siga entusiasmando. Qué lindo eso. Pedro, vos siempre ligás a la música con la belleza. Para vos tiene mucho que ver con eso y seguís buscando esa belleza. Y en una charla que tuvimos en este programa con Jairo, él le agregó a la belleza que la música sana, que la música salva. Él... Esta declaración era en relación a lo que nos pasó durante la pandemia. Para vos la música, además de belleza, además de ser hermosa, ¿nos puede salvar en los momentos más duros de nuestra vida? ¿Nos puede acompañar? Sí, sin duda, porque lo que salva es el hecho artístico. Yo siempre uso a la poesía, ¿no?, como vehículo principal del arte. Creo que atrás de cualquier obra de arte del tipo que sea una pieza de ballet, una obra de teatro, una película, un libro, un cuento, una canción, una sinfonía, hay una mirada poética del mundo, hay una manera de ser poética en el mundo, y yo creo que eso es lo que salva. Creo que esa mirada que encuentra la belleza en todo lo que nos rodea, desde las alegrías hasta el drama, hasta la tragedia. Creo que es importante esa mirada. Y esa mirada, cuando es comunicada de manera honesta, de manera sincera, el oyente o el espectador se da cuenta de que ahí hay alguien que está viendo el mundo con un ojo profundo. Y eso le devuelve al espectador una sensación de pertenencia y una suerte de compañía, de decir, acá hay alguien que entiende cómo me siento. Y eso es sanador. Pedro, y contanos cómo combinás esa faceta de músico eximio con tu pasión por los vinos. Ah, y también busca la belleza, te la contesto yo. Soy eximio, eso sí. Eximio. No. Es más, ¿tenés un gato o una gata que tiene nombre de vino o no? ¿O me contaron mal? Sí. Sí. Chardonnay. ¿Cómo puede? Es esa. Decime que es esa y muero de amor. No, ¿la que está arriba del piano? ¿Esa cuál es? Esta es Angelina, que es la mamá de mis otros dos gatitos, que son Chardonnay y Filippo. Ah, un montón. Mirá. Ah, mirá. No, mirá lo que tres. Son. Ahí está, mirá. Por la de la izquierda es Chardonnay. En el centro está Filippo y a la derecha está Angelina. Son muy lindas. ahí estaban mirando una libélula, encantados, felices de la vida. Y vos, bueno, retrataste ese momento. Sí, le puse... Ah, ya las fotos que se consiguieron, qué bueno. Le puse el nombre Chardonnay porque es una dulzura, porque es juguetona, porque es versátil, porque... Y es blanca. Porque se adapta a cualquier cosa, y la uva Chardonnay es así. Claro. Y sí, bueno, el mundo del vino es una de mis pasiones. Tengo el tremendo placer y honor de tener un socio de ultra lujo, que es Marcelo Pelleriti, extraordinario enólogo mendocino y del mundo. Y tenemos un emprendimiento llamado Abre Mundos. Que fin, equipos, son hermosas las fotos. Se mete siempre ahí adentro. Le encanta ahí porque tiene el calorcito de los equipos. Ahora, todo lo haces con pasión, ¿eh? Si hablas de música es con pasión, si hablas de vinos es con pasión, si hablas de tus gatos es con pasión. Sos una persona, ahora se dice intenso. ¿Así sos? Sí, absolutamente intenso. Bueno, pero hasta... Soy un leonino con ascendente Escorpio, así que imagínalo. Bueno, lindo. Pedro, contanos de qué material estás por presentar. Contanos qué vas a estar haciendo el 10 de junio acá en Córdoba. Bueno, les voy a presentar Flor y Raíz, que es mi último disco, que está dedicado íntegramente a la música latinoamericana. Es un concierto donde hay música de 7 países, además de 6 países, además de Argentina. Hacemos un recorrido lindísimo por música de Cuba, México, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, nuestro país, por supuesto. Vamos a tocar también clásicos de toda mi discografía. Vamos a presentar también música nueva. Estuvimos con la banda grabando hace poquito, hace 15 días. Estuvimos una semana en el estudio ya preparando un disco doble que vamos a estar lanzando en noviembre de este año, así que le vamos a adelantar música de ahí también.
Qué lindo. Y qué curioso que se llame Abre Mundos, esto de los vinos, con esta, justamente esto que nos venís a presentar vos, ¿no? Como un poco borrando fronteras en el mismo show. Y uno de los vinos también se llama Página 1, que creo que es una edición limitada que ya no hay más. ¿A vos te falta tener Página 1 en algo? Porque ya es como que aplicás tus sentimientos a todo lo que te apasiona, poesía, fotografía, música, ni hablar. ¿Tenés una materia pendiente ahí para poner una página en blanco? Sí, mira, yo creo en la curiosidad y en la inquietud como fuerzas que te impulsan hacia adelante. Y yo soy un tipo muy, muy inquieto y muy curioso. Me gusta siempre desafiarme, buscar alguna cosa nueva, buscar alguna nueva disciplina, estudiar un idioma que no conozco, visitar un lugar distinto. Yo creo que todas esas cosas son, te renuevan y abren, como vos decías, con justeza, abren mundos. Y eso es importante para mantener, por lo menos a mí, me es importante para mantener la cabeza sintonizada y empujando para adelante. Pero, fundamental para mí. ¿Hay algo que lo hace sin esta intensidad que recién decían los chicos? O sea, algo como hobby que no te importa tanto cómo sale el resultado. O hay algo que haces mal, pero que te gusta hacer, porque todo lo haces bien. Mirá, lo de la intensidad en realidad no tiene que ver con perfeccionismo. Lo de la intensidad tiene que ver con pasión, tiene que ver con dedicación. Te diría sin límites, ¿no? Hasta el máximo de lo que uno pueda dar. Ahora, con los años fui aprendiendo cada vez más a soltarme y a aceptar el hecho de que las cosas no necesitan estar perfectas para estar bien. Uh-huh. Y eso lo implemento en todo lo que hago, hace ya muchos años. Porque si no se pierde la idea del juego de la que hablábamos antes. Tenés que poder soltarte a jugar, tenés que poder aventurarte a que algo que estabas buscando por ahí, metiste el dedo en un lugar que no era, y no era, esa no era la nota, era la de al lado, y bueno, ¿qué lo vas a hacer? Pasó así. Pero es más importante el haber tenido la actitud de buscar esa nota que no encontraste, Que ir siempre a lo seguro y tocar siempre lo que ya sabes y no aventurarte nunca. Eso sería una tristeza y una pérdida de tiempo. Uy, qué lindo eso. Lo vamos a recortar, a guardar y a compartir cuando tengamos miedo, porque quizás es la mejor respuesta a salir un poquito de lo que llamamos nuestra zona de confort. Así que gracias por ese regalo. ¿Sabés qué pensábamos? Recién dijiste, nos animamos a jugar, nos animamos a hacer cosas nuevas. Aquí en Córdoba tenés muchos amigos. Por ejemplo, Piñón, con quien estuviste uh-huh. jugando, con quien te animaste a hacer cosas. ¿Se viene algo con algún otro cordobés? ¿Hay acá amistades que te esperan cuando vengas? Sorpresa. ¡Ah! ¡Hay algo ahí! ¡Ay! ¡Tiranos algo! ¿Hay algo preparado? No me sé. Si yo te digo sorpresa, no me sacás prendas. Nada, nada. No, olvídate. Y nos dice Fabián Gómez, alias Piñón Fijo, que te manda un saludo, que está viendo esta entrevista, que te manda un fuerte campeón. Saludo. Te manda un beso enorme. Sí. Es un capo. Te quiere mucho, te respeta muchísimo, y ahí hay una amistad preciosa. Estaba pensando, bueno, vos sos multi-instrumentista, sí. Tocás un montón de instrumentos. El bajo es como la base, pero después dominás todo. Y ahí va, ¿seguís eligiendo el bajo como tu instrumento? Es un instrumento que me encanta, y me encanta ser el bajista de una banda. En mi banda, por supuesto, me doy el gustito y toco algunas otras cosas también, otros instrumentos, pero el bajo tiene algo muy particular y lo siento como mi casa. Y en esto de hacer cosas nuevas, hay mucha gente que me imagino te debe seguir pidiendo algunos temas de distintos momentos uh-huh. de tu carrera. ¿Los incluís en los repertorios? ¿Te gusta? ¿No? ¿Cómo elegís de tanta cantidad de temas cuál es tocar en la parte del repaso? Mira, yo creo que hay que ser generoso con lo que la gente quiere escuchar, porque la gente te está haciendo el regalo de ir a verte. El regalo de sentarse en un teatro, en un estadio, a escucharte durante 2 horas, te está regalando 2 horas de su vida y se está abriendo a que vos le muestres un paisaje. Y sería muy mezquino no
no regalarles esas canciones que esperan escuchar. Y además es un regalo también para uno, el hecho de que la gente corea esas canciones y los ve disfrutarlas. Y te están devolviendo muchísimo amor. Entonces, como te digo, sería una tontería no hacerlo. Yo lo hago con todo el amor del mundo, porque es una forma de devolver el cariño que me dan. Pedro, cerramos esta charla hermosa con vos simplemente sacándonos una foto, una selfie, con vos acá detrás de fondo en la pantalla, ¿puede ser? Sí, dale, así nos queda. Viste que vos siempre hablás de las fotos que quedan para tu historia, para tu álbum de vida, y bueno, y nosotros queremos acá una con vos. Es así, nos sale el ocholulo, ¿qué ahí le vamos viene a hacer? La flor, la otra entrevistadora. Sí, no, y nos quedó... Permiso. Nos quedan ganas de hablar más sobre la tecnología y la música con vos, Pedro. Por ejemplo, ¿qué opinás de los algoritmos que se usa mucho ahora para hacer música? A ver. Ahí nos vamos a acomodar. Un poquito más, ahí está. Ahí va, ¿eh? Genial. Espectacular. Un regalo para nosotros tu charla, así que gracias. Bueno, que disfrutes tu visita a Córdoba, Pedro. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos ahí. Gracias. Ahí está.